decía, no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el viento en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con esta, Juan el Bautista. El bautismo que impartía Juan no era un simple rito. Los que acudían a recibir el bautismo después de que lo escuchaban a él, veían en el bautismo que recibían un signo muy importante, el signo del cambio que se debía hacer en sus vidas si aceptaban o querían aceptar al Salvador. Juan, sin rodeos, les decía que había que practicar la justicia y la misericordia. Entonces, hermanos, pues es muy importante que nosotros tratemos de ver concretamente cómo hay que aplicar la justicia y la misericordia en nuestra vida concreta, en nuestra vida actual. Y lo primero que tenemos que hacer es pensar cuáles son los caminos que tenemos que preparar para podernos encontrar con Cristo que viene a nosotros. Y esos caminos pues no pueden ser otros sino el camino de la justicia, de la caridad, del respeto a los demás. No son por lo tanto caminos raros, extraordinarios, no. Pero sí se recalca algo importantísimo, que para podernos encontrar con Dios tenemos que pasar por el prójimo. La justicia con el prójimo, la caridad con el prójimo, el servicio a los demás. Se nos pone como condición sin la cual no podemos encontrar a Dios, buscarlo a través de nuestros prójimos. Primera enseñanza de Juan. En segundo lugar, Juan no nos pide que dejemos el mundo y que lo invitemos a él en la austeridad de su vida, no. No nos pide que lo abandonemos todo y que nos vayamos a instalar en el desierto, no. Tenemos que seguir realizando nuestro oficio, haciendo las cosas que hacemos, cambiando la manera de actuar en nuestra vida. Es decir, a Dios lo tenemos que encontrar, hermanos, en nuestra vida ordinaria, no a través de cosas extraordinarias que nada, ¿no? Pero sí mantener la fidelidad y entender que el cambio que nos pide Juan el Bautista tiene que ser un cambio interior nuestro. Cambiar interiormente para que lo que hacemos y vamos a seguir haciendo lo hagamos de distinta manera. Otro aspecto que nos concretiza mucho la predicación de Juan Bautista es el quehacer, es decir, la conducta que debemos observar. No cualquier conducta nos va a conducir a encontrarnos o a enfrentarnos al Señor que viene a nosotros. Si no podemos hacernos un Dios a nuestra imagen y semejanza, tampoco podemos escoger a nuestro gusto una moral que vaya de acuerdo a nuestros gustos, a nuestra satisfacción.
para descubrir que nuestra vida debe ser una vida moral. Fíjense que no digo moralismo, no hablo del moralismo que nos infantiliza, que nos oprime, no. Hablo de una moral, cuando entendemos la moral como algo que está caracterizado por el amor. Y entonces sí, nuestra conducta es una respuesta a la iniciativa que toma Dios siempre en nuestra vida. Ahora es muy fácil prescindir de la moral, así se estila, así lo hace todo el mundo. Juan señala muy concretamente aspectos morales que deben de observarse para podernos encontrar con Cristo. Pero para vivir una vida moral, hermanos, tenemos que tener la mirada limpia y la mente limpia. Y para poder tener una mirada limpia y una mente limpia, tenemos que purificarnos, ponernos en gracia de Dios. ¿Por qué despreciamos o no nos decidimos a observar una conducta buena en nuestra vida? Porque no tenemos la mirada limpia, simplemente ni la mente. Ni siquiera nos atrevemos a hacer la pregunta: Señor, ¿qué tengo que hacer? Nos da miedo hacernos esa pregunta. Y los oyentes de Juan Bautista, convencidos de su predicación, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrarme con el Señor? Y nunca, hermanos, nos decidiremos a hacer esa pregunta a Dios si antes no nos decidimos a que nuestro estilo de vida sea convincente para los demás. Por favor, recojan esta pregunta. Aceptar a Dios en nuestra vida, hermanos, no es cuestión de conveniencia, es cuestión de cambio. Por eso ese Dios que queremos encontrar en nuestra vida no es un Dios que nos permita que regresemos a nuestra casa después de escuchar su palabra de este domingo y que nos pongamos a pensar si nos conviene cambiar de conducta, si nos decidimos, si va de acuerdo a nuestros intereses, etcétera. No. Aceptar a Dios, repito, no es cuestión de conveniencia, es cuestión de cambio interior, de enderezar esos caminos que sabemos que andan suecos en nuestra vida, de quitar tantas cosas que nos impiden de veras encontrarnos con Dios. Y este adviento, hermano, puede ser decisivo en nuestra vida. Nuestra misa de hoy, diría yo, se engalana con dos agradecimientos a Dios muy significativos, dos aniversarios matrimoniales, 25 años de don Florencio y doña Francisca, 50 años de don Silvano y de doña Rita. ¿Estoy bien? Digo, es muy significativo celebrar y agradecerle a Dios la fidelidad en la vida conyugal. Yo siento en lo personal siempre un gusto muy especial de celebrar estos aniversarios. Por lo que significa, es muy fácil decir 25 años, es muy fácil decir 50 años, pero vivir 25 años, vivir 50 años de fidelidad a Dios, es algo que merece nuestra admiración, nuestro gozo fraternal cristiano con estos matrimonios que están ante Dios. Yo les pido de corazón que nos unamos al agradecimiento de sus hijos, de sus nietos a Dios por esta celebración. Que le pidamos a Dios que los colme de gracia, que ahora en estos aniversarios les dé la más espléndida de su bendición a ellos. A los hijos, a los nietos, les pido, les ruego, que el mejor regalo que le hagan a sus padres sea brindarles cariño, mucho amor en el otoño de su vida. Que Dios se los conserve, que
que ellos se sientan realizados por el grande amor, el grande cariño, el grande respeto que es el mejor regalo que les ofrece a mí. Invoquemos la misericordia de Dios Padre Todopoderoso, que en su providente designio hizo que la historia de la salvación quedara significada en el amor, la fidelidad conyugal y la fecundidad. Y digámosle, renueva, Señor, la fidelidad de tus servidores. Renueva, Señor, la fidelidad de tus servidores. Padre Santo, si eres llamado fiel, que pides y premias la observanza de tu alianza. Llena de tus bendiciones a estos servidores tuyos que recuerdan el aniversario 25 de su matrimonio y el aniversario 50 de su matrimonio. Renueva, Señor, la fidelidad de tus servidores. Tú que con el Hijo y el Espíritu Santo gozas eternamente de la plena unidad de vida y comunión de amor, haz que estos servidores tuyos recuerden siempre la alianza de amor que contrajeron en el matrimonio y la guarden con toda fidelidad. Tú que en tu providencia dispones de tal modo los acontecimientos de la vida humana, que llevas a tus fieles a participar del misterio de Cristo, haz que estos servidores tuyos, aceptando serenamente lo próspero y lo adverso, se esfuercen por unirse a Cristo y unirse solo para Él. Tú que quisiste que el matrimonio fuera modelo de vida cristiana, haz que estos esposos sean testigos en el mundo del misterio de amor de tu Hijo. Señor Dios nuestro, en cuyos mandatos se encuentra la familia su auténtico y seguro fundamento, atiende a las súplicas de sus servidores y concédeles que, siguiendo los ejemplos de la Sagrada Familia, lleguen a gozar de los premios de tu reino en el hogar del cielo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Creo en un solo Dios Padre, por nuestra causa fue crucificado bajo el poder de la vida, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los muertos y su rey se lo vendrá. Creo en el Espíritu Santo, Señor y la luz de vida, que procede de su Padre y de mí, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria en que habló con los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Que tuviste al instituir este sacramento
y lleve a cabo plenamente nosotros con salvación por Cristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre, cuando proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. Él es quien nos concede ahora a prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de su gloria. Apiádate de todos nosotros para que con la Virgen María, Madre de Dios, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los años, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, aguardando la venida gloriosa de Cristo con nuestra esperanza. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy.
No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Démonos a la gente la mano. Thank you.
esta Eucaristía nos purifique, Señor, de toda mancha y nos prepare así a celebrar dignamente la Navidad ya próxima, por Cristo nuestro Señor. El próximo lunes, fiesta de la Santísima Virgen de Guadalupe, tendremos únicamente dos misas aquí en la parroquia, a las 8 de la mañana y a las 7 de la tarde. Las posadas, la novena de Navidad, empieza el próximo viernes 16. La celebración para los adultos, pues yo los invito a la misa de esos días a las 8 de la mañana, y también para las personas adultas. Ya por lo pronto esos dos lugares, y ya si hay más, el domingo los daré a conocer, o en contacto con Mariquita o con Chelo se ponen de acuerdo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, Dios, sacerdote santo, te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdote de tu corazón. Antes de irnos, vamos a darle un aplauso a estos matrimonios por sus aniversarios. Thank you.
¡Ay,
A ver, ¿cuál le gusta? Yo la mando Carmela. A ver si la sabemos. No, no le dé, no le dé, media. Padre, tan pico hermoso, que le canten a mi hombre. No, 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 tan pico hermoso. No, no, pero esta es más bien que tocada. Y una cantadita, ¿eh? Una de las hermanas Águila. De las hermanas Águila. Un poquito menos como de la agua, que pide.
Son las tres de la mañana. Thank you.
Es para usted, lo que están tocando es para usted.
Hermoso cariño, hermoso cariño,
Que te hagan más para atrás.
qué le vas a decir a tus tíos allá? Israel, gordo. ¿Me habla mi hijo? Gordo, voltea. Está comiendo, claro. No, en casa ya. Sí. Ya ensayaste tu discurso. ¿Qué le vas a decir allá? Que ya están los jabones aquí. Que te manden un poco de dinero. Que ya te manden un poco de dinero, que porque ya tienes muchos jabones. Ya están los jabones. Los dólares, que mandes. Dólares. Yo creo que ya tenemos aquí unos pocos de jabones. Que... Mamá, yo. No, no, a ver, ¿es él? ¿Para acá tú también? ¿Para acá, gorda? Bueno, ¿y esa quién es? ¿Esa artista? No agregada, ¿eh? Ya somos dos. Esa greñuda que llegó ahí, ¿quién es? Luego le decimos a Jesús que le mandamos su película ya y que de pilón le mandamos aquí otro regalo. No, Lidia, no. No, Lidia. Que estamos bien aquí, muy contentos, a ver si no sabemos para dónde se la podemos mandar. Pero de todas maneras, ya Israel anda con compre jabones por blanco, Soriana, anda cogiendo todas las especiales. Espera sus garancias aquí. Bueno. Ahí está toda la familia, déjalo. Ahí está toda la familia. Ahí está el gordo. Gordo. Israel. Un acercamiento de cámara al gordo. Israel y Nidia. ¿Qué le vas a decir a ti, Natalia? Que estamos muy bien aquí. ¿Que no tienes ganas de irte otra vez con ella? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Para cuándo vas? Dile. ¿Cuándo voy? ¿Para cuándo, Nidia? ¿Para cuándo vas? Para Semana Santa, dile que a ver si tenemos chance de darnos una vuelta. Ya dijo ella. Ya dijo ella. Un feliz año nuevo a todos y que prospere su negocio. La ex Spanish News, que ahora libros gráficos. Un beso a Jesús, un saludo a todos, a la Carmen, a la Rita, a doña Rosita, una lata, Natalia, y por allá nos vemos, déjalo, por allá nos vemos un rato de esto, con el favor de Dios, y adiós. Okay. Adiós, a ver, despídense. Adiós. Israel. Diles adiós. Diles aló. Allá, mijo, allá. Oye, acá. Adiós. Adiós. Diles adiós. Adiós. Gordo.